Bien, aquí estamos. Una vez terminado de secar la zona de los cubre protectores, de los tubos de escape, ya veis el montaje del vehículo. Voy a quitarle la torre para que veáis cómo trabajo los protectores de los tubos de escape. Ya veis cómo han quedado. Para ello voy a utilizar dos colores. Le voy a dar una capita de óxido muy leve, puesto que tampoco vamos a llevar esto al extremo. Y para ello voy a utilizar color óxido de guas de Vallejo, mezclándolo con un poco de color marrón. El color marrón sobre todo es para oscurecer en una segunda parte el óxido. En la primera parte vamos a utilizar óxido directamente y en la segunda capa vamos a mezclarlo con un poquito de color marrón. En el taponcito vamos añadiéndole poco a poco. Diréis que ahora se va a cubrir parte de la pintura, que después vamos a ir retirando poco a poco e intentando insistir solamente que quede en la zona oscuras o en las zonas marrones del vehículo. Tengamos en cuenta que esta zona se oxida por el efecto de los gases del tubo de escape. Una vez que terminemos esto, nos tenemos que poner aquí debajo a trabajar con los propios tubos de escape, puesto que si los protectores se ensucian o se degradan, también se van a degradar. El resto del tubo de escape. Es una pieza que se estropea bastante. Tenemos en cuenta que ahora lo que estamos haciendo es volver a humedecer esta zona, con lo cual puede que incluso le volvamos a activar la pintura, el chipping, con lo cual puede ser que nos salte todavía algún trocito. Añadimos un poquito de agua para quitar o dejar más suave esto. Lo podemos hacer o bien con el pincel poco a poco, o bien también lo podemos realizar con un bastoncillo de los oídos. Con el otro protector.
Si una vez que habéis terminado de hacer esto, no os gusta el efecto, queréis verlo con algún punteo de óxido, siempre podemos coger pintura directamente, colores óxidos, en Vallejo, por ejemplo, el marrón naranja, que es un color anaranjado que se utiliza bastante, o yo lo utilizo al menos bastante, para hacer simular el óxido. Y con amarillo y hacer algún punteado. Aquí veis. Quitado bastante óxido, pero todo el verde queda un poco con esa patina de oxidación que suelen tener estas zonas. Ahora añadimos unas gotitas de lavado marrón, con lo cual oscurecemos algo. Esto lo pongo porque no es necesario muchas veces tener que comprar todos los tonos de color. Con dos o tres tonos de color siempre tenemos la opción de ir mezclando y modificando la cantidad de los tonos, aunque luego poco a poco al final vamos por comodidad comprando más colores. Aquí ya veis, solamente insisto en las zonas donde ha desaparecido la pintura. Si tenemos prisa, somos un poquito impacientes, siempre podemos acelerar el secado de estas zonas usando aire, normalmente de un secador de pelo, con lo cual prácticamente casi nos secará en el acto y podremos volver a trabajar en la pieza rápidamente. En la zona del motor la he dejado limpia, puesto que aquí después trabajaremos la zona para oscurecerla, etcétera, y darle el aspecto de viejo. Bueno, pues nada, aquí os dejo. Vamos a dejar secar todo esto y una vez que seque os enseño el efecto de cómo ha quedado los protectores del motor. Bien, pues nada, hasta la próxima vez.